amigos de Viva la Familia. Yo soy Isabela Camil. Y Sergio Mayer. Y bueno, bienvenidos a nuestra casa. Ha sido una bendición hacer crecer la familia. Para eso, darle mayor solidez a nuestra familia, a nuestro matrimonio, que es lo más importante, ¿no? Y pensamos que este va a ser ya definitivamente el último, así que le estamos disfrutando el embarazo. Sí, me he sentido más cansada. Creo que el factor principal es porque ahora ando tras una niñita de 4 años. Entonces, mi primer embarazo fue, pues solamente me dedicaba a mí y tenía, pues, proyectos o cosas, pero no andaba corriendo tras esta traviesa. Realmente sí noté un cambio drástico de antes de que yo estaba embarazada a cuando le dijimos que estaba embarazada. Positivo. Ayer hubo un detalle muy bonito donde siempre se está moviendo y estábamos en la noche ahí acostados, queríamos sentirla, y le dice a mi mujer, muévete para que te sienta, Antonia, ándale, floja. Y Antonia voltea y le dice, no le hables así, no le hables así a mi hermanita. A mí me gusta Nicolás, si es hombre. Marcel. No, Marcel no. Me gusta Emilia, me gusta Victoria, me gusta Luciana. Cristófora, me gusta Ay, mucho. No, por favor, no. Pero Gertrudis también. Emilia me encanta. No, mi amor. ¿Qué? Son nombres, ¿no? No. Clisóforo a mí me gusta. Si es niño, Clisóforo se va a llamar. Viva la familia porque es un nido donde te realizas, es un nido donde llegas a descansar, a curar de las heridas, a compartir. Brindemos porque viva la familia, ¿sale? Y por Victoria. ¡Que viva la familia! ¡Que viva la familia! ¡Que viva la familia! ¡Que viva la familia!